Hola, soy Daniela León y estoy en Sobran los Motivos. ¿Cómo estás, Daniela? Muy bien, la verdad que un gusto volver a estar con vos, volver a verte, siempre es un gusto verte. Y bueno, y nos conocemos de hace tanto tiempo, para mí, no sé, es estar como en el living de mi casa. Bueno, es la idea y con vos en particular nos hemos cruzado tantas veces porque nos unen, y empiezo por ahí, esta preocupación, no solo ocuparse, sino preocuparse por aquellos sectores que nadie aborda, que nadie intenta mejorar en su calidad de vida. Estamos hablando de la discapacidad, estamos hablando de sectores que son absolutamente excluidos entre los excluidos, ¿no? Sí, sí. Bueno, como decimos hace muchos años, ¿no? Trabajar para los invisibles dentro de los más invisibles, que son personas como nosotros que necesitan realmente solucionar pequeñas cuestiones, no van a solucionar su gran problemática que la van a llevar toda la vida y que no encuentran nunca un oído, no encuentran una escucha, no encuentran en el Estado lo que tienen que encontrar, que es que se la acompañe, que se la guíe, que se la oriente. Así que bueno, aquí estamos. ¿Cómo viste en estos últimos años, un poco de costado, digo, desde la labor más legislativa, que fue tu última etapa, a este tipo de sectores? ¿Se siguió trabajando con ellos a la par? ¿Cómo lo ves? Porque te siguen llamando. La verdad es que, bueno, yo me fui del consejo y seguí trabajando con ellos porque realmente me siguieron. Es decir, me decían, Daniela, te fuiste y no nos escucha nadie. Y fíjate que sin ser concejala, seguí trabajando con ellos, ayudándolos, es levantar un teléfono, es orientarlos, es decirle a dónde tienen que ir, es de alguna manera seguir trabajando para mejorar esta sociedad en la que vivimos con muchos disvalores, pero con una enorme falta de solidaridad y además, bueno, como te digo, con un Estado que no se pone en el zapato del otro, que no se pone en el lugar del otro. Y entonces ocurre lo que ocurre, la gente se siente sola. Es decir que en tu labor, en el momento en que vos sí podías tomar decisiones desde tu lugar en el Consejo Municipal, se consiguieron algunas cosas y crees que hoy por hoy está frenado, cuanto menos, si no en algunos otros puntos involucionado. Sí, bueno, al menos es lo que me dicen las ONG. Sí, sin ninguna duda, cuando yo fui concejala de la ciudad, la verdad es que tuvimos que apelar a ordenanzas de manera permanente porque en las áreas de salud pública o de desarrollo social no se encontraban respuestas. Y una ordenanza le cambia la vida a estas personas porque son personas que necesitan ser escuchadas. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de la ordenanza que crea el protocolo de abordaje del autismo para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento. Tenemos los hospitales de Rosario que no hacen... ¿No cumplen con ese protocolo? No solo que no cumplen con el protocolo, sino que no tienen un abordaje del autismo, no tienen un tratamiento de autismo, no trabajan, no diagnostican. Y entonces, bueno, hay un solo centro que está en el hospital provincial, en el Hospital de Niños de Zona Norte, y hay gente que tiene turno para saber si su niña o su niño tiene autismo para dentro de un año. Con lo que eso implica, cuando, ¿no? En realidad, porque claro, la detección precoz ayuda a poder abordar esta problemática. La detección y el tratamiento precoz, en este caso, antes de los 5 años. Claro. Bueno, nosotros trabajamos en una ordenanza, luego de muchos reclamos al área de salud pública de parte de estas mamás y estos papás, que son los que se movilizan, ¿no? Porque yo siempre digo, los padres de niñas o niños que tienen alguna problemática, alguna patología, son los que marcan la agenda en la sociedad. Y el municipio y salud pública va detrás de ellos.
La verdad que un doble problema se le impone a esas personas. Sí. El problema y la adversidad de tener que enfrentar la situación de su niño o niña, y el problema de la barrera que le pone el Estado al no ofrecerle un abordaje seriamente. Hay personas que se murieron, que se fueron de esta vida teniendo autismo y sin saberlo. Hay niñas y niños que lograron un tratamiento precoz antes de los 5 años y hoy tienen una vida absolutamente plena como la nuestra, desarrollando sus capacidades, y hay niñas y niños que hoy ya son jóvenes, que recién hoy se enteran que tienen autismo, y esos padres perdieron un tiempo precioso, pero porque los hospitales no le supieron detectar o diagnosticar a su niño. Se pierde mucho tiempo, y cuando el Estado no está a la altura de las circunstancias, en estos casos se pierden vidas. Me quedo con el consejo, y no solamente con este abordaje que muy bien haces y que para mí te tiene como abanderada desde el Estado en su momento. Hiciste muchos cambios que hoy siguen estando, ¿no? Que me imagino te darán orgullo, que tienen que ver con la estructura, con lo cotidiano de la labor del edil o edila. ¿Qué es lo que hoy te da orgullo cuando ves el consejo que pasó por tu decisión y que se llevó adelante? Que me da orgullo, y paso por el consejo, lo veo de afuera, y veo un edificio lindo, recuperado, lo veo iluminado de noche, y me transmite seguridad, orgullo como ciudadana. Imagínate haber trabajado en la transformación, en la restauración de ese edificio que es de todos los rosarinos y que tiene más de 100 años. Para mí es como que siento que hice lo que tenía que hacer, hice lo correcto, porque cuando a mí me eligieron presidenta del consejo, yo ya tenía unos años como concejala y dije, bueno, esta es la oportunidad de poner a prueba o de llevar adelante lo que aprendí como joven militante, que es que la política bien utilizada es una verdadera herramienta de transformación. Así que dije, bueno, me toca ocupar un lugar de poder, vamos a usarlo bien para transformar. Y bueno, y el consejo estaba, el edificio del consejo estaba en una situación realmente catastrófica, muy deplorable, las paredes venidas abajo, el techo del recinto que se llovía. Había una falta de mantenimiento en un edificio que nació como un palacio en la ciudad para una familia y que tiene un tránsito de 500 personas por día y sin mantenimiento. Así claro. Que diseñamos un plan estratégico, pero además diseñamos un plan que se llamó Plan Consejo Transparente, porque además elaboramos un software para crear el Parlamento Digital, para eliminar totalmente el papel. Hoy está funcionando. Ecológico, además, entonces. Sí, 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 obviamente, para cuidar el medio ambiente y además para ser el ejemplo, porque el Consejo es el que legisla. Claro. Así que empecemos por casa, claro, ¿no? Y también hemos certificado con las normas ISO 9001 todo su sistema contable y todo el proceso de compras y contrataciones, que son lugares sensibles de la administración pública, pero para arrojar transparencia, no había dudas, había que atacar el corazón de la administración, y eso es lo que hicimos. Y ahora te pregunto en el rol de mujer, porque fuiste la primera mujer, hiciste historia además, sin quererlo, como presidenta del Consejo Municipal. ¿Te tocó ya en ese lugar de poder, y ahora que estás afuera, digamos, por ahora, encontrarte con escollos que tengan que ver con esta cuestión de género? ¿Qué impronta le pusiste vos? ¿Qué sentido desde lo femenino le pusiste? Te lo pongo en el plano de género, ¿no? Sí, digo, los pros y los contra. Sí, contras nunca hay. Uno elige la política, al menos yo, y en mi condición de mujer, siempre para adelante. Las contras para mí son esas barreras que se van derribando con trabajo, demostrando que las mujeres somos capaces y que tenemos la capacidad de hacer lo mismo que el varón con nuestra perspectiva de mujer. Escollos encontré un montón como mujer en la política.
no siendo presidenta del Consejo, porque yo ya venía militando, por supuesto, en toda mi carrera política encontré un montón. Pero ¿alguno sí, que te acuerdes? Me interesa eso. A ver, como militante, tenés una carrera política extensa, así que has pasado por distintos planos. Bueno, en realidad me han atribuido en su momento que bueno, que como era linda, entonces por eso podía acceder a una banca. O acompañada de, también se me ocurre, ¿no? Exactamente, claro. Okay, porque era la mujer de, o para decírtelo como se dice, la mina de, todas esas cuestiones que se piensan que bueno, que de alguna manera tratan de desvalorizar a la mujer, pero como yo siempre estuve muy convencida, además yo me formé desde muy joven, muy convencida de que era una gran militante, de que iba por mi sueño, de que quería llegar para transformar. La verdad que esas cosas, cuando sos más joven, por ahí te afectan un poquito, pero bueno, siempre tuve después en claro cuáles eran los objetivos, claro, por supuesto, claro. Como decimos siempre, crisis es oportunidad, sí, así que frente a cada crisis la oportunidad de crecer.